Amigos, es un tema interesante y que da mucha tela que cortar. Sin embargo, vamos a tratar de converger y resumir, pues nuestro amigo es presidente de la Asociación Cochabambina de la Tercera Edad y nos permite abordar el tema del adulto mayor, un tema tan delicado, tan importante, porque yo siempre lo digo en tantas entrevistas que hemos realizado, mis favoritos son los mayores, porque de ellos he aprendido tanto, hemos transmitido tanta filosofía, tanta sabiduría de gente mayor, que creo que se la debo más a gente mayor que a 10 universidades juntas, porque aprendemos diario, aprendemos en cada instante, en la casa, en la calle, y saber valorar eso es lo que a nosotros pues, nos tendría que importar. ¿Y cómo hacer que las nuevas generaciones puedan reconocer y puedan ver que en una persona mayor está una gran sapiencia, una gran sabiduría y el sentido de las cosas, ¿no? Aprender a respetar, aprender a valorar lo que son nuestros mayores, nos corresponde. ¿Y cómo hacer que esto despierte en los niños, despierte en la juventud, despierte en la gente nueva y que realmente pueda incidir en lo que queremos a futuro? Queremos un mundo mejor y el mundo mejor, pues definitivamente tiene que empezar por los niños. Es fácil llegar a viejo, lo difícil es permanecer de viejo. Mire, para empezar, a mí más me gusta el título de viejo que de ATU, que de tercera edad, adulto mayor, porque viejo es sinónimo de experiencia, de sabiduría, aquel que conoce bastante y maneja. Entonces, para mí los otros son simplemente títulos administrativos y yo me quedo con lo viejo, pero desgraciadamente ni por normativa ni por otras cosas no pueden decirnos viejos, sino que nos han puesto el título de adultos mayores. Otros los llaman los jóvenes del ayer. Como nos dice el presidente, son una bolsa de experiencias y todo aquello, pero todo aquello resumido. Entonces yo creo que hay que prepararse para llegar a viejo y es una forma, es una de las etapas de la vida, una de las más lindas, las más bellas, creo. Claro, se posee sabiduría, conocimiento, experiencia y todo eso te hace vivir mejor, ¿no? Así es. Por eso nosotros no solamente nos abocamos a exigir, a pelear nuestros derechos, sino también a aprender a envejecer, porque eso es muy importante. Tenemos que ser viejos, pero unos viejos bien respetuosos. Tenemos que saber pedir las cosas como corresponden, no imponer, transmitir nuestras experiencias, pero no imponer. Entonces, en eso andamos nosotros, tratamos de que los mayores de este tiempo traten de aprender a envejecer y no estén con problemas, porque yo siempre transito en microbús o en colectivos y sube una persona adulta mayor y dice, dame tu asiento. Esa no es la manera, entonces tenemos que aprender a pedir, por favor, ¿me puede ceder su asiento? Y seguramente si nosotros enseñamos, ellos van a aprender, pero si nosotros no enseñamos, ellos tampoco van a aprender y nos van a tratar como nosotros estamos tratándolos. Entonces, yo creo que es muy importante aprender a envejecer. Hay algunas o muchas reivindicaciones detrás de las cuales ustedes van. Sí, particularmente el cumplimiento de las normativas. Tenemos, yo alguna vez, y repito siempre esto donde voy, Bolivia es el país de las maravillas en cuanto a normativas. Siempre estamos delegados a un segundo plano, pero hemos dado nuestra vida. Están nuestros pulmones en la construcción de este país y no puedo imaginarme de cómo a nosotros nos siguen considerando no productivos, si nosotros ya hemos hecho por este país. Entonces, y el presidente muy suelto y algunos ejecutivos, como puedo decir, los ministros, no nos han tomado en cuenta. Entonces, esas cosas duele, molesta y yo pediría que las autoridades que se sensibilicen, porque no se olviden. A estas alturas, de a poco vamos a ser una gran fuerza social y de peso electoral. Estamos bordeando casi el millón de adultos mayores en Bolivia. René, ¿por qué cree usted que el adulto mayor se convierte en un sector vulnerable, frágil, por la edad misma?
uno por la edad y otro por el desconocimiento de las normativas. Muy pocos conocen sus derechos. Cuando uno no conoce el derecho, es fácil de que lo atropellen, tiene miedo, no sabe qué va a hacer, no sabe a quién va a recurrir. Entonces yo creo que es un gran trabajo lo que nos espera a nosotros, particularmente a los adultos mayores que estamos en las direcciones, de socializar las normativas, de llegar a los centros, a los barrios periféricos, hablar con las presidencias de OTB para que ellos también se sensibilicen, porque hay OTBs, por ejemplo, en mi barrio, más está preocupado en empedrados, en pedir un asfalto o mejorar una calle, pero se están olvidando de algo tan importante como es la parte social, la parte de sensibilización con los adultos mayores. Muy pocas OTBs, muy pocos presidentes están haciendo aquello. Por ejemplo, yo pertenezco a Tiquipaya, todo este sector pertenece a Tiquipaya. Nuestro alcalde poco, casi nada está haciendo sobre los adultos mayores. Ellos piensan de que en el POA se da una cierta cantidad de dinero para darle cursillos, talleres, y con eso creen que es suficiente, pero tampoco lo hacen. Ese es el gran tema. Es importante, porque si no nos organizamos tampoco vamos a poder pedir nada, que se cumplan las normas. Entonces, organizarse y conocer nuestros derechos, eso es muy importante. Por eso nosotros estamos tratando de hacer un trabajo de socializar nuestros derechos. Ya hemos dado algunos talleres, seminarios, hemos dado algunas conferencias en algunas universidades. Yo di dos charlas en Univalle, también en San Simón. Y estamos empezando ya de a poco a soltarnos nosotros, porque también para nosotros no es fácil, porque toda nuestra vida hemos enjugado nuestras vidas a diferentes cosas, y en este tema de los adultos me es un poco complicado y difícil llegar al adulto mayor, porque usted sabe de que los viejos llegamos a viejo con una serie de traumas, con una serie de cosas colaterales que vienen del pasado. Entonces a veces es bien difícil asimilar aquello, pero estamos en ese trabajo. ¿Cómo ve el entusiasmo de la gente? ¿Existe? Hay mucho entusiasmo. El asunto es de cómo llegan los dirigentes, de cómo llega la dirección a los adultos mayores, porque tienen que saber llegar a ellos, porque no es fácil llegar al adulto mayor. Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿cómo hacemos? Hemos organizado centros de danza, de coro en algunos lugares, otros ya tenían aquello y estamos tratando de mejorar. Ahí, por ejemplo, donde yo pertenezco es el Centro Cultural Voces y Cuerdas de Valle. Allí se aprende a tocar una serie de instrumentos de cuerda, entre bandolina, guitarra y charango, y percusión. Entonces, todo aquello ayuda a mejorar. Yo creo que tenemos los adultos mayores, si nos organizamos, tenemos que buscar la manera de mejorar primero nuestro interior, nosotros mismos, y después seguramente vamos a pedir con más razón, con más fuerza nuestros derechos. El Hago de Sombra, una samba para ustedes. Que nunca me tenga piedad, envenename.
Creo que ahora sí nos está empezando a tentar, porque hasta ahora siempre nos han visto de lado como algo que no repercute, no tiene fuerza. Pero sin embargo, de a poco nosotros los adultos mayores nos estamos empoderando de nuestros derechos, estamos empezando a conocer cuáles son las obligaciones y derechos. Y creo que en el futuro, y no en un lejano futuro, vamos a ser una gran fuerza social. Porque de la manera como nos tratan, no está bien. Los políticos, para los políticos de gobierno o de la oposición, somos un eslogan. Nos utilizan, siempre nos están utilizando, que nos vamos a hacer aquello, pero una vez que están encumbrados, jamás se acuerdan de nosotros. Yo creo que mucho va a depender de nosotros. Tenemos que trabajar en aquello, no tenemos que quedarnos ahí, porque si vamos a seguir nosotros como hasta ahora, en una cosa o en otra cosa, y olvidándonos algo tan importante como es estar en función también administrativo o de poder o legislativo, tenemos que llegar a aquello, porque uno de los grandes sueños que nosotros tenemos es que por lo menos primero haya un viceministerio del adulto mayor. Mejor si es un ministerio, porque es la única manera de ver, de proteger como corresponde al adulto mayor. Entre tanto, no haya estas instancias, vamos a seguir como estamos hasta ahora. Claro, y ahora corresponde tomar participación, porque es importante decir lo que uno necesita, lo que uno siente, y decirlo donde podamos. Nosotros a nuestro modo lo hacemos. Me agrada ver en este caso que existen dirigentes que todavía tienen la figura un poco clara en sentido de qué es lo que quieren, ¿no? Porque hemos visto que la mayoría de los dirigentes y políticos de esta última temporada son simples arrimados por cuestiones laborales, y que su actividad está en función de otro tipo de prebendas. Y decirles a los políticos que están haciendo participación ahora en estas elecciones de que no es ese el objetivo de un dirigente, no es ese el objetivo de un representante de un grupo. El objetivo tendría que ser buscar días mejores para sus seguidores, buscar mejores situaciones en función del trabajo que puedan hacer, y que no sea el tema político un tema laboral por acceder a un puesto, por acceder a una concejalía, a una diputación, a una senaturía, por resolver el tema personal, como que lo han venido haciendo. No, el tema político, el tema dirigencial es un tema profundo, conciencial, es un tema de integridad humana, porque están en riesgo muchas cosas. En el tema de los adultos mayores, no solo los adultos mayores, sino en el tema social mismo, requiere de mucha, mucha seriedad en cuanto a hacer algo, ¿no? Necesitamos hospitales, necesitamos consultorios médicos, necesitamos provisión de medicamentos, necesitamos una serie de equipamiento para poder mejorar la salud, la atención en salud, que es importante. Y a lo que íbamos llegando, a lo que requiere el adulto mayor y esa educación que debe tener el ciudadano con el adulto mayor y el adulto mayor con su sociedad, esa educación se la aprende de niño, y eso implica la educación misma, ¿no? Desde temprana edad, qué clase de educación estamos dando a nuestros hijos, qué clase de escuelas, de qué clase de colegios tenemos, que tienen que ir formando personas, formando seres humanos, que son los futuros ciudadanos y son los futuros ancianos, quienes también van a hacer su presencia, ¿no?, en esta sociedad. Me agrada mucho haber conversado. Me gusta un poco conocer la historia de las personas, y me gusta un poco también analizar la filosofía que llevan dentro.
Yo no encuentro ninguna diferencia entre un adulto mayor o un joven de la mejor universidad, siempre y cuando en el espíritu haya bondad, haya humanidad. Y es fácil detectar. Yo le agradezco y le digo pues suerte en su actividad, es algo serio, es algo importante lo que hace y me imagino que está rodeado de un gran equipo de compañeros, amigos, que también hacen de la misma forma, ¿no? Poner el corazón a lo que uno hace y llenarlo de sabiduría para beneficio de todos, de toda una sociedad. René, un gusto estar en tu casa. Yo creo que el agradecido y el gusto es para mí, porque yo agradezco al medio, a usted, doctor, porque es la única manera y la única forma de hacer que conozcan nuestras inquietudes la sociedad en su conjunto. Pero quisiera acotar algo, y ahora me traes de acuerdo de que, mire, una agrupación política está tomando un transexual en sus listas para diputación. Pero de los viejitos, miren, nadie se ha acordado. Es increíble, pero sin embargo somos nosotros más fuerza que ellos. Pero así están las cosas en nuestra patria. ¿Qué vamos a hacer? Seguramente algún rato ya habrá gente que diga, bueno, hay que tomarse a los viejos también en cuenta, porque no solamente es un voto más, son experiencias y sobre todo es honestidad. Hay que tomar a todos en cuenta, ¿no? No hay que dejar a nadie. Así es. Y le comento un detalle. El espíritu, el alma que llevamos dentro, no tiene sexo ni edad. No tiene. Yo creo eso. Gracias. Gusto. Gracias. Muchas gracias.